Ya estamos en contacto con Gabriel Flores Cianis, quien es médico psicoterapeuta, perdón, qué palabra rara, psicoterapeuta. Daniel, ¿cómo estás? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Le digo a mis hijos que comienza el año el lunes o ya comenzaron el año el primero de enero? Interesante, interesante. Yo creo que hay que decírselo el primero de enero y que el año tiene distintas etapas, pero que es el mismo año. Pero siempre positivo, ¿eh? Siempre tiene que ser un mensaje positivo de ganas, de entusiasmo. Qué lindo, qué hermoso. Siempre esto porque si lo decimos de una manera negativa, entonces eso se convierte en una carga, por ejemplo, para los chicos, ¿no? En el colegio. Uy, ahora hay que empezar el colegio. Bueno, nos pasaba a todos. Pero siempre con un sesgo de positividad y de entusiasmo. Ahora, Daniel, qué importante esto que decís, porque la verdad que no lo había pensado, pero realmente comenzar algo siempre es importante, ¿no? Siempre te da alegría, te da esperanzas de que ese algo salga como uno espera. Y acá estamos hablando de esto también, de comenzar el año, de comenzar un ciclo escolar, de comenzar una nueva etapa, ¿no? Creo que por ahí también el tema de ser positivo es muy, muy importante realmente. Claro, porque todo es un largo viaje, ¿no? Y un viaje hermoso. La vida es un gran montaje, es una gran obra de teatro, la vida es una gran comedia. Es decir, vos fíjate, todas estas palabras que te estoy comentando son técnicas que vienen desde las neurociencias, porque la neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro humano, la función, cómo funciona. Entonces, esta manera de pensar, como yo te dije recién, va a producir cambios en el cerebro, en las neuronas, y va a activar áreas del cerebro que si nosotros somos negativos o nos quejamos, entonces se van a apagar esas áreas del cerebro porque no las voy a usar. Si yo digo, qué malo, qué triste, uff, tengo que empezar. Bueno, todo el sistema se deprime, todo el sistema se pone triste y entonces perdemos capacidades intelectuales, capacidades emocionales, de aprendizaje y demás. Es un momento, ¿no?, de comenzar una nueva etapa. ¿Cuándo podemos comenzar a exigirles a nuestros chicos? Porque no es solo, por ejemplo, el inicio del ciclo escolar, sino también diferentes actividades extracurriculares, después llega educación física u otras actividades también propias del colegio. ¿Cuándo podemos comenzar a exigirle a los chicos, entendiendo también que vienen de 2 o 3 meses de vacaciones? Claro, no, es arrancar los motores, ¿no? Como todo, ir en progreso, en forma, no saturando al chico. Esto es muy importante. Pasa algunas veces, ¿no? El chico va al colegio, después a las actividades, pero es bueno también que tenga un tiempo para estar en casa con la mamá, con el papá, viendo los dibujitos. Es decir, esto lo que vos mencionás es muy importante, porque lo puedo estresar al chico. Claro. Dice, no, pero Gabriel, ¿cómo vas a estresar a un chico? Sí, se estresa. No lo dejo descansar, no lo dejo también recuperar fuerzas. Así que hay que ir paulatinamente y muy medido, hay que ser muy medido con las actividades extracurriculares. ¿Por qué está tan mal visto o tan mala la palabra descansar? ¿Por qué creemos que es una mala palabra descansar? ¿Por qué creemos que no está bien descansar? Sí, porque creo que tiene que ver con nuestros antepasados que vinieron de allá de Italia, España, Alemania. Que era trabajar todo el día. ¿Cómo? Que era trabajar todo el día para lograr algo. Claro, pero vos fíjate que ellos tenían una razón de pensar así, en forma particular, porque venían con un cerebro de sobrevivencia, supervivencia. Es decir, trabajo todo el día porque no tengo que comer. Eso lo transmitieron a nuestros padres a nosotros, y entonces es como que el trabajo está sesgado o está pegado al sufrimiento, ¿no? Es interesante escucharnos hablar. Siempre es como que el trabajo, uff, tengo que ir a trabajar, y tengo que, viste, todo lo hacemos, ¿no? En mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos, ellos eran una pesada carga. No un disfrute, no progresar, era sobrevivir. Y creo que en la Argentina, el argentino tiene mucho de esto,
de esta negatividad hacia el trabajo, hacia el estudio, aunque lo hacemos, ¿eh? Somos un pueblo muy trabajador, muy estudioso, la verdad un pueblo de los mejores del mundo, y lo digo bien, no voy, es argentino, ¿qué se creen? No, la UBA, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires es una, a nivel mundial, una de las mejores rankeadas en el mundo. En Hispanoamérica no hay universidad del nivel de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos premios Nobel, bueno, ni hablar del fútbol, ¿no? Y otras cosas. Entonces, tenemos mucho, mucho bueno, pero siempre tenemos ese sesgo de queja en lo que hacemos. Que no nos ayuda, ¿no?, a progresar en muchos casos también. Gabriel, por último, recomendaciones para esta vuelta a la actividad, para esta vuelta a la rutina, para aquellos que recién van a comenzar, pienso, no sé, en un chico que comienza primer grado, pero también para aquellos que van a estar terminando etapas, como el que comienza el quinto, comienza el último año del secundario. ¿Qué recomendaciones para todos ellos? Disfrutar. Disfrutar. Y esto, mira, esto no viene de la neurociencia, viene de mi madre, que ya tiene 80 y pico de años. Un día me dijo, Gabriel, hijo, está bien, trabajá, esforzate, pero no te olvides de disfrutar. Y vos sabés que me cambió mucho la perspectiva de vida. Así que les transmitiría a nuestros amigos, hagan todo lo que tengan que hacer, el esfuerzo, todo, pero háganlo disfrutándolo y disfrutando la vida. Eso sería el mensaje. ¿Qué pasa si disfrutamos más y nos quejamos menos? Si disfrutamos más, perdón, ¿y? Si disfrutamos más y nos quejamos menos, ¿qué nos pasa? Y, pero, ¿sabes qué? Llevamos el cerebro a niveles impresionantes de energía y de capacidades. Uf, ¿sabes cómo se libera el sistema? Porque baja inmediatamente el estrés, el cerebro se pone en positivo, y se pone en creativo, en imaginativo, no te para nadie. No sabes cómo conectás áreas del cerebro, de tu cuerpo. Tu cuerpo comienza a estar feliz y con tu cuerpo, con todas las células de tu cuerpo, vas a llevar adelante tus objetivos, tu trabajo y te va a ir bien. Gabriel. Eso es muy bueno lo que vos decís. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto, por las palabras. Bueno, muchas gracias y síganme en mis redes sociales. Sí. Estoy en YouTube, Twitter, TikTok, en Instagram, Dr. Gabriel Floresiani. Me buscan así, Gabriel Floresiani, estoy en todas las redes. Siempre sumo información de este tipo de neurociencias y demás. Ahí estamos. Doc, gracias como siempre. Muchas gracias. Saludos.